Amigos, seguimos con mucho más. En esta ocasión conversaremos con Luis García, venezolano en las Grandes Ligas. Luis, gracias por tu tiempo. Bueno, no pudimos hablar durante el Clásico Mundial y quiero rescatar un poquito de eso para que me hables de esa experiencia, tu primer clásico. Y tú con una de esas historias importantes, ¿no? Luego de haber igualado el récord de Johan Santana con los ponches. Sí, no, una experiencia muy bonita, gracias a Dios. La oportunidad que me dieron de poder participar fue increíble. Y bueno, la traté de disfrutar al máximo. Y bueno, Johan Santana, un grande de Venezuela. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de poder lanzar bien y era lo más importante, tratar de ayudar al equipo. Claro, más allá de que no se logró el objetivo principal, que era el objetivo de todos los equipos, ganar el clásico, ¿qué rescatas de esa experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál fue el mejor momento para Luis? Bueno, para mí fue cuando yo lancé, pero en general, la armonía que teníamos todos en el equipo, fue muy, muy bonito todo eso, haber podido compartir con todos los muchachos, que no conocí a algunos, pero fui compartiendo con ellos, ¿sabes? Más personalmente, como quien dice, y eso fue lo más bonito para mí. Con ganas de participar en el próximo clásico, pase lo que pase. Claro, no cabe la menor duda. ¿En qué te sirvió o en qué puede ayudar eso a llegar a las Grandes Ligas? Porque rapidito, ¿no? Terminaba el Clásico Mundial, les tocaba ponerse listos ya para comenzar la temporada con cada uno de sus equipos. No, claro, nosotros veníamos ya en un proceso de preparación en torno a la temporada, pero participar en el Clásico era como un poco más de intensidad, fue como que empezar ya de una vez de Sí, postemporada, no fue muy fácil. loco, sí, pero fue súper chévere en cuestión de preparación. Y yo siempre lo había pensado así, pues, y lo he pensado, que cónchale, si me gustaría participar en el Clásico porque presiento que puedes beneficiarme a la hora de empezar la temporada. Y bueno, gracias a Dios todo va marchando más o menos. Ahora, tú estabas curado con la presión porque venías de ganar la Serie Mundial con Houston, así que presión no había de jugar ese clásico en Miami, en donde hubo presencia de mucha afición, no solo de Venezuela, sino de todas las selecciones latinas. El año pasado una gran temporada en las Grandes Ligas, un récord impresionante. ¿Qué ajustes hiciste fuera de la campaña y cómo te sientes ahora físicamente? Creo que es una temporada en donde has venido de menos a más. Háblanos un poquito de eso. Sí, no, exacto. Como tú dijiste, la presión, no tenía nada de presión, gracias a Dios, pues ya literalmente desde que llegué a Grandes Ligas no he parado de estar en postemporada y gracias a Dios he hecho unos buenos papeles, como quien dice. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, nada, toda esta experiencia me sirve para yo llevarla aquí, la preparación, me siento bien, gracias a Dios, y bueno, nada, con ganas de seguir. Tú sabes que siempre los equipos que vienen de ser campeón en una Serie Mundial hablan de que llegan con la resaca, ¿no? Del campeonato. ¿Cómo tú ves a Houston este año? Y háblame de eso. ¿Hay resaca en este equipo o no hay resaca? ¿O pueden revalidar nuevamente el título en esta campaña? Bueno, tú sabes, nosotros la mentalidad de nosotros es volver a ganar. Resaca, no te sabría decir, pero nosotros venimos jugando de la misma manera que jugamos el año pasado y bueno, simplemente tratando de mejorar cada día para que las cosas vayan fluyendo mejor. Bueno, el mensaje a toda la afición del béisbol venezolano, a la afición del béisbol latino, para que te siga apoyando y siga apoyando a este equipo que siempre compite como son los Astros de Houston. Bueno, muchas gracias. Bueno, a los fanáticos, bueno, gracias por el apoyo siempre. Gracias por seguirnos y apoyarnos a todos los latinos. Y bueno, gracias. Declaraciones de Luis García, ya tú sabes que compartimos tu pasión.